Yo estoy en el área de neurociencias y en nuestra carrera nos, sobre todo, va muy enfocada a buscar información que sea actual de los últimos años. Por eso no, generalmente no recurrimos tanto a los libros, sino a artículos actuales. El problema luego es la terminología que se utiliza en los artículos. Por ello, pues cuando llegaron estas herramientas de inteligencia artificial, pues nos abrió como la puerta y nos hizo las cosas también más sencillas para poder extraer información de manera más rápida, porque a veces cuando nosotros estamos haciendo una investigación, pues requiere que leamos una serie de artículos bastante grande, digamos, para un trabajo a veces requerimos unas 30 referencias. Pero de esas 30 referencias tuvimos que buscar en, no sé, pues 50 artículos puede ser, ¿no? Entonces, pues es muy complicado estar leyendo artículo por artículo. Y estas herramientas, la verdad es que nos facilitan mucho porque incluso uno puede buscar un tema en específico y te da toda la serie de artículos relacionados sobre ese tema. Y ya te dice el resumen y lo que se descubrió con ese artículo en específico. ¿Qué tal? En el primer programa de esta serie de la Tertulia de Educación Universitaria, platicamos sobre inteligencia artificial generativa en educación y nos pudimos dar cuenta cómo muchos profesores lo están estudiando en diversos contextos, en las aulas, en las universidades, en diferentes entornos, ¿eh? Y con muchas maneras diferentes. Hoy exploraremos en este episodio algunas experiencias de estudiantes de diferentes niveles educativos y de diferentes áreas del conocimiento sobre cómo están usando estas herramientas, qué ventajas les ven, qué desventajas, están aprendiendo más con ellas, cómo lo ven, además de obviamente de sus retos éticos. En el video que acabamos de ver podemos apreciar muchas de las cosas que se pueden hacer con las herramientas. ¿No es así, Guadalupe? ¿Cómo ves? Sí, realmente es una sorpresa ir descubriendo todos los usos que cada estudiante está encontrando con este tipo de herramientas. Vemos que se están usando desde por lo menos secundaria en México, también ya mucho en bachillerato, pero quizás el uso más intensivo se está dando en el nivel superior, tanto en licenciatura como en maestría y doctorado. Y aquí tenemos invitados de lujo que nos van a compartir pues cuáles han sido sus descubrimientos, sus experiencias y bueno, también un poco de las expectativas que tienen con relación al uso ya cotidiano dentro de sus escuelas y universidades. Vamos a empezar con una probadita, Melchor, con Shadani. Ella pertenece a un bachillerato a distancia, al bachillerato a distancia de la UNAM en una escuela incorporada y nos va a decir cómo la ha estado empezando a usar. Shadani. La IA es sumamente importante en mi campo, que es el bachillerato a distancia, y pues yo lo uso desde la comunicación con mis maestros hasta información en mis proyectos y trabajos. Esto me da una información mucho más adecuada y me permite buscar más rápido y así poder compartir mis conocimientos, mejorar mis proyectos y pues así tener más comunicación con más personas. A Nazli nos compartirá cómo la ha utilizado en su ingeniería. Hola, yo soy Nazli y soy estudiante de la Ingeniería en Energías Renovables en la UNAM.
Y a mí me ha tocado implementar pues esto de la inteligencia artificial regenerativa. Yo en general uso ChatGPT y muchas veces nosotros tenemos que usar estas herramientas para poder a lo mejor hacer análisis de datos y usamos mucho lo que es Python para programación. Y hay veces en las que esta herramienta nos ayuda en errores que muchas veces no nos damos cuenta. Y también me ha ayudado en cuestión de redacción de textos. Es como un apoyo para que verifique tu ortografía, más no para que te lo escriba, sino para que te apoye. Y también en búsqueda bibliográfica, siempre y cuando tú seas quien conoce el tema, puedes adentrarte a usarla como una herramienta de ayuda, más no a que te haga como el trabajo de hacer un ensayo, hacer una búsqueda, ¿no? Simplemente como un apoyo. Y esa es una forma en la que yo la he usado. Y también ahora, Pablo, pues cuéntanos un poco sobre tu vivencia con esta herramienta, pues de tu maestría. Gracias, Nasli. Sí, bueno, yo trabajo en el área de humanidades más que otra cosa. A diferencia de ti, no programo, pero utilizo mucho estos sistemas de generación, sobre todo de texto y de corrección. Me resulta muy útil la formulación de lenguaje natural que tiene, por ejemplo, el ChatGPT, como dices, con sus defectos, ¿no? Me ha sido muy útil porque yo personalmente, y es algo que me imagino que muchos estudiantes comparten, a veces tenemos muy buenas ideas o sabemos expresarnos muy bien oralmente, pero a la hora de escribirlo es muy difícil, ¿no? Y no nos damos cuenta, no reflexionamos el ejercicio que implica la redacción de un texto, el pasar una idea de su realidad abstracta, ¿no? Noción en nuestra cabeza, a volverla a palabras que tengan sentido para alguien más, ¿no? Suena algo muy fácil, pero el hecho de que el ChatGPT te lo haga solo tiene lo bueno y lo malo, ¿no? Si crees que te lo está haciendo, realmente estás mal, estás entregando algo que es palabras vacías. Pero si te das cuenta de que tiene detrás una formulación, y eso es lo que me ha ayudado mucho a formular cómo es que yo redacto y cómo es que yo planteo las ideas. Entonces, no solamente utilizo, digamos, la generación de texto, por ejemplo, el dictado de texto creo que también es inteligencia artificial y me ha sido súper útil. La lectura de texto en voz alta también. Actualmente, por ejemplo, para redactar cualquier idea, primero la dicto, así en mi computadora. A veces cuando no tengo la idea clara, dicto la formulación, así como... prepárame una introducción sobre tal tema, con tales ideas, o dame dos opciones de inicio. Y lo que yo estoy haciendo ahí ya no es una trampa como normalmente pareciera que son estos programas, sino que estoy pensando el proceso de mi propia producción. Estoy pensando qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy redactando, qué es el tono, qué es el mensaje, qué es sustancial y qué solamente es adjetivo, ¿no? Porque ChatGPT tiende a adjetivar demasiado. Luego solo paso a algún programa de lectura en voz alta, por ejemplo, y mientras estoy yo distrayéndome viendo el cielo o lo que sea, este programa me está leyendo la idea que yo previamente ya formulé y puedo darme cuenta si es buena o no es buena o si... Entonces, digamos, el texto puede tomar todas estas características que ya de por sí tiene como posibilidad oral o como formulación, ¿no? Yo platicaba con una maestra mucho esto, le decía qué sentido tiene pedirle a los alumnos que hagan algo que puede hacer la computadora ya, ¿no? Más bien habría que ponerlos a pensar qué es lo que está haciendo y que nos ayude a pensar el proceso, ¿no? A mí me ha servido muchísimo. Sobre todo para pensarme a mí mismo en mi producción. Pero bueno, creo que con eso los dejo y ahora Omar nos va a platicar un poco de su experiencia en el doctorado. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo de formación soy ingeniero en computación, entonces estas herramientas de inteligencia artificial no son tan ajenas y la incorporación o la adopción que he tenido pues ha sido más por curiosidad, ¿no? Pero ya llevado al plano del doctorado, pues ha comenzado a hacer esta parte de, a ver, ¿me puedes decir esta cuestión, digamos, más formal o estos conceptos que no domino dentro del doctorado? Estoy haciendo un doctorado en sistemas y ambientes educativos multimodales. Entonces, esta parte de educación como más formal se empieza a volver una nueva área o se volvió una nueva área durante el estudio en el doctorado. Y pues preguntas que normalmente le tendría que hacer a la doctora o al doctor que tengo frente al grupo, pues voy y se las pregunto a estas herramientas y dan muy buenas respuestas. Y bueno, para seguir viendo estas experiencias, vamos al siguiente video.
Pues mi experiencia individual como estudiante ha sido mucho en clases, especialmente de humanidades, porque es para lo que más ha afectado. Ha sido como de que pase de un tabú un poco, o sea, de algo que definitivamente no puedes usar, que ni meterte puedes, que ni lo puedes tocar, a algo que es más reconocido por los maestros, pues claramente no puedes hacer plagio completo, pero lo puedes usar como una herramienta para ayudarte. Por ejemplo, en mi clase de Environmental Science, hemos visto muchas cosas de hacer presentaciones y de resumir citas y de resumir cosas que sacamos de artículos. Entonces, o sea, lo que nos dijo la Miss es, a ver, o sea, yo no quiero que estas cosas le hagan la presentación completa, pero si necesitan un artículo específico o si encuentran un artículo y necesitan que se los resuma, úsenlo para que les ayude a crecer su presentación. Entonces, lo que yo he podido hacer en esa clase, que es como una de las que más se puede implementar estas herramientas para mejorar el trabajo que estoy entregando, es meter la presentación en forma PDF y pedir que me dé como feedback antes de entregárselo a la Miss. O también una vez lo que hice fue meter la presentación y meter la rúbrica que me dio la Miss y con eso pedir que me diera como una predicción de calificación con lo que tenía, también en acorde a la rúbrica, y qué era lo que podía mejorar para que esa calificación subiera. O sea, qué es lo que me falta con eso. Entonces, como saber mezclar las herramientas que vienen con esto y usarlas para beneficiarte, o buscar lugares que tengan fotos, o pues un PDF que no voy a leer porque son 100 páginas, que lo resuma muy rápido y meter eso en esas presentaciones. Bueno, pues ya estamos viendo una probadita de cómo se están usando estas herramientas de inteligencia artificial generativa en diferentes niveles educativos. Y bueno, cuando un estudiante decide utilizarla, puede ser que la use simplemente por una iniciativa personal, de una manera totalmente autónoma, porque quiere profundizar, porque quiere aclarar algún punto, porque quiere, tener otra experiencia diferente de la que vio en clase o la que está disfrutando a través de los recursos de aprendizaje que le dieron. Y este es el caso de lo que veremos en este bloque. Veremos cómo cada quien la utiliza para ampliar las perspectivas o para sentirse con más seguridad al abordar algún tema. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Shadani, ¿cuál ha sido la historia de tu relación con la inteligencia artificial generativa? Bueno, la inteligencia artificial generativa tuvo un gran impacto en mi generación porque pues, es una fuente eficaz y fácil para encontrar información solicitando tablas comparativas o líneas del tiempo. Inclusive cuando mis compañeros y yo llegábamos a no entender un tema, ocupábamos la inteligencia artificial para que nos volviera a explicar de maneras distintas dependiendo a los procesos de aprendizaje de cada uno de nosotros. De estas formas nos permitía investigar en menos tiempo para destinar nuestra atención y reflexión en otro contexto. Y me pregunto, ¿cómo llegaste tú a usar estas herramientas, Pablo? Bueno, yo mi relación con la AI al principio no quería, personalmente me daba como un poquito de miedo volverme dependiente a esto, ser como la persona que ya no suma por la calculadora. Entonces yo le daba mucha vuelta, ¿no? Y mis amigos me decían como, te va a encantar. Pasó mucho tiempo y en la maestría fue verdaderamente la carga de trabajo la que me llevó a sacar las tareas más simples primero, ¿no? Como dicen, ortografía, redacción, lo que viene siendo como los terminados de un texto, ¿no? Y he ido adentrándome poco a poco a las posibilidades ya más profundas, ¿no? Ya pedirle que... Y creo que todavía tiene mucho que aprender la inteligencia artificial. Me sorprende lo rápido que ha pasado. Yo ahorita ya estoy en maestría, entonces ya tengo algún tiempo viendo estas cosas. En algún momento en el mundo laboral tuve que ver con programas de lectura de lenguaje natural hace como unos 6 años y la verdad nada que ver con lo que tenemos ahorita. Entonces yo creo que en unos años ya va a poder formular ideas completas, ya va a poder decirte lo sustancial de un texto. Por lo pronto me quita la talacha, como quien dice, ¿no? Oye, Nas, ¿y en nivel de licenciatura cuál ha sido tu historia con la inteligencia artificial? Bueno, a mí me pasó algo similar que a ti, Pablo. La verdad es que me rehusaba mucho a utilizarla.
Sin embargo, uno de mis profesores fue el que nos animó, ¿no? Así de que en una clase era energía en edificaciones y me dijo, así que vamos a usar inteligencia artificial para que ustedes conozcan de qué va a tratar un poco nuestra materia, ¿no? Entonces fue como un boom en mi cerebro el decir, ¿cómo mi profe me está diciendo que la use, ¿no? Entonces es que me voy adentrando y voy viendo esta parte, ¿no? Y en esta materia tenemos que usar mucho Python y habían errores que yo me tardaba a veces más en verlo y con solo copiar y pegarlo en esta inteligencia artificial era como magia porque te decía, encontré tu error y era esto, ¿no? Y a lo mejor era un error de sintaxis o que se me había pasado a escribir una letra mal, pero a veces con un código enorme, pues a ver, no te das cuenta. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Y pues igual hay un video en el que ahorita se va a mostrar en donde justo hago este y era un error simplemente de sintaxis. Bueno, en el siguiente video podemos ver cómo hay un error de sintaxis y no te lo deja correr el código. Entonces lo que hago yo con ChatGPT es pedirle ayuda para que me ayude a corregir justo este error. Y ahorita que me dé el resultado, te va a decir, era un error básicamente de sintaxis y me vuelve a dar lo que es el mismo comando que yo le di, solamente que ya corregido. Entonces, yo a lo que hago es solamente copiar esa parte y reemplazarla por el que yo tenía anteriormente y ya con eso corre y básicamente ya está pues bien el código. Es interesante ver cómo, de dónde le sale a uno la motivación siendo estudiante. No puede ser por motivación propia de reconocer algún espacio de oportunidad, porque te lo dicen tus propios compañeros, o como ya se comentó también, porque te lo dicen los profesores, algunos con más entusiasmo, otros con excesiva prudencia, ¿no? Entonces, estos ejemplos nos muestran cómo puede uno suplir una serie de cosas para las que nuestras mentes no están totalmente capacitadas y en cierto sentido nos ayuda, como hemos dicho otras veces, como una especie de prótesis digital de nuestra mente para liberar espacio, tiempo de todo lo que tenemos que hacer, que siendo estudiante nunca nos alcanza el tiempo para poder aterrizar y cumplir tareas, exámenes y todo lo que tenemos que hacer en nuestros cursos que llevamos como estudiantes. Y a nivel de doctorado es como otra historia. Pues Omar, en el doctorado, ¿cómo usas estas cosas? Pues partiendo un poco de esta idea de cómo ahorrar tiempo para resolver algunas de las investigaciones, de las tareas que he tenido a lo largo del doctorado, pues me he apoyado mucho de una herramienta que se llama Elicit. Entonces formulo una pregunta y me trae una búsqueda de artículos relacionados con esa pregunta y ya sea me muestra los grupos con los que se abordó, cuál es el abstract y algunos datos interesantes de los artículos. Entonces ya nada más empiezo como a modo de tabla a identificar cuáles son los que pueden ser de utilidad para el trabajo que estoy haciendo. Y si alguno no me queda muy claro, lo descargo y lo paso por otra herramienta que se llama Explain Paper. Entonces aquí empiezo a formularle preguntas o a pedirle que ciertas textos me los dé de alguna forma más simplificada. Entonces, esa ha sido como la experiencia que he tenido. Realmente, Omar, es como antes se decía, bueno, es que hay que hablar con la lectura, hay que hacerle preguntas a la lectura para realmente tener una comprensión profunda. Y ahora, literalmente, hacemos preguntas a la lectura. Y nos contesta de manera muy efectiva. Así es que ya esa metáfora se volvió una realidad completamente. Yo quisiera saber también cómo ha sido la relación que tienen de las instituciones con estas herramientas de inteligencia artificial. Sabemos que hay escuelas, que hay universidades que prohíben su uso, otros que lo toleran y otros que lo favorecen. Entonces, cuéntenos un poco cuál ha sido la experiencia. A ver, Omar, tú mismo en la Universidad Rosario Castellanos, ¿cómo vas? Pues aquí con la llegada de estas herramientas empezaron con una serie de webinars y algunos talleres de forma presencial en una de las unidades para introducir tanto a los estudiantes de licenciatura como los de posgrado al uso de estas herramientas. Entonces,
se ha tenido una buena adopción de estas herramientas. A nivel del doctorado, yo todavía no he escuchado algún comentario de los docentes que están con nosotros sobre una postura a favor o en contra, y tampoco hemos visto como una integración en el reglamento, ¿no? Entonces, digamos, tienen una postura positiva al uso de estas herramientas, pero nada que nos diga hasta dónde está el alcance, ¿no? O sea, que sí se vale y que no, ¿no? O sea, como se queda muy a la ética de cada uno en su proceso de investigación aquí. Y bueno, Pablo, ¿cómo lo has vivido tú desde la maestría? ¿Cuál es la política que tienen en tu institución? Yo, fíjate, tampoco, o sea, me he dado cuenta, igual que tú mencionas, que todavía no está armonizado ni el reglamento, ni se hacen opiniones muy tajantes al respecto. Yo supe de un caso en la licenciatura que una chica tuvo un problema por entregar algo que el GPT hizo, y discutimos justamente entre docentes y alumnos si esto era plagio o no era plagio, ¿no? Y nos pone a pensar justamente las nociones de honestidad académica, porque probablemente no es plagio, pero es deshonesto, pero la redacción no está robada de ningún lado. Digamos, tú la pediste la formulación. Si tú avisaras, sería otra cosa, ¿no? Entonces, como que la pregunta se voltea y los docentes están pensando más bien qué hacer ahora que es tan fácil hacer lo que pedían, ¿no? Como mencionaba anteriormente. Y en ese sentido, justo el chat GPT te ayuda, por ejemplo, a hacer líneas del tiempo, resúmenes, cosas muy, muy manuales, ¿no? Creo que va a tener que haber una armonización de las leyes universitarias en general. Nos quedamos con el video de un compañero, Sam Dick Silva, desde los Países Bajos, alumno de bachillerato. Pues para mi proyecto de historia era sobre la Segunda Guerra Mundial. Teníamos que investigar las diferencias entre esos tres grupos, cómo cada uno de esos grupos, cuál es su perspectiva en la guerra. O sea, alguien que era contra los alemanes, ¿en qué creía? Y alguien que estaba ayudando a los alemanes, ¿por qué pensaban que eso era la mejor opción? O los que nada más seguían lo que estaba sucediendo, ¿cómo pensaban ellos? ¿Cómo ven ellos la situación? Pues para escribir una carta desde la perspectiva de alguien que estaba viviendo en la Segunda Guerra Mundial y alguien que era parte de uno de esos tres grupos. Pues como escuchamos a Sam, para mí es fascinante que en todo el mundo se esté utilizando la herramienta. Yo creo que la globalización que está teniendo este fenómeno es fascinante, y que independientemente del país, de la cultura, de la universidad, del idioma que hables, puedes interactuar con la herramienta. Y como dijo Sam en el video, la posibilidad de potenciar el pensamiento crítico, de desarrollar habilidades argumentativas, porque, por ejemplo, lo que comentó el de la Guerra Mundial, es una de las tareas mentales más difíciles de hacer para los seres humanos, es ponerse en los zapatos del otro desde el punto de vista mental, cognitivo, y desarrollar diferentes perspectivas de temas con los cuales tenemos fuertes prejuicios, fuertes sesgos, fuertes creencias previas. Entonces, la herramienta, como vimos, nos ayuda a interactuar con ella, y afortunadamente ha desarrollado toda esta capacidad de diálogo multimodal, no nada más escribiendo, sino hablando y ahora a través de imágenes. Entonces, estas actividades de aprendizaje y evaluación son importantísimas para los profesores y para los estudiantes. Pues a continuación, Shamadi, quisiera que nos comentaras tu perspectiva. Pues al inicio en mi escuela no nos dejaban mucho usar ChatGPT, pues porque empezaban a salir como de no, pues es que no están haciendo los trabajos ellos, pero nos enseñaron cómo usarla correctamente e inclusive nos recomendaron muchas páginas que podríamos usar para nuestros trabajos. Por ejemplo, como es una escuela bilingüe, usábamos Grammarly, que nos corregía nuestras faltas de ortografía, y no solo nos las corregía, sino que también nos mandaba como a videos o enlaces para estar como bien informados. Y pues después nos enseñaron cómo usar ChatGPT debidamente para que no copiáramos todo lo que hacíamos. Entonces me dijeron, no, pues es que este trabajo
pero no quiero que lo copies y lo pegues, quiero que investigues. Y aquí nos ponían como, no, pues recomiéndame páginas y ya yo hago mi investigación. Entonces creamos uno como, no, ChatGPT, recomiéndame páginas sobre matemáticas. Entonces, ya que nos daba la información, nosotros mismos hacíamos el research y ya teníamos pues nuestro trabajo de calidad. Seguro en tu doctorado, Mar, las usas de distintas formas. Platícanos un poco de eso. Sí, ahora que mencionas esto de las recomendaciones, yo uso una herramienta que se llama Research Rabbit, que es totalmente una metáfora a ir siguiendo a la liebre en su madriguera, ¿no? Entonces, empiezas ya sea con palabras clave, con un concepto o con un artículo, ¿no? O sea, desde el tener el título del artículo y empieza a relacionar artículos ya sea por el autor, por las palabras clave, por los mismos conceptos. Y entonces te vas avanzando en esta maraña de relaciones. Y aquí no es como la herramienta anterior, ¿no? En donde ibas analizando la tabla y aquí ibas descartando, sino aquí vas viendo cómo se relacionan otros artículos con este concepto semilla del que estás partiendo. Y he de confesar que he pasado muchas horas siguiendo esa liebre en el despliegue de grafos y grafos de artículos que se van relacionando, ¿no? Entonces, abres otro nuevo y ves 200 relaciones nuevas que se conectan con ese, ¿no? Y a ver por qué se conectan, entonces empiezas a ver cuáles son las relaciones, ¿no? Al final es una manera como de ampliar las ideas, de generar nuevas ideas, porque esas relaciones te llevan a conectar ideas que no te imaginabas ni siquiera que existían o podían guardar alguna relación, ¿no? Y bueno, Nazli, ¿tú cómo es que las has aprovechado? Bueno, en parte en mi carrera tengo una materia llamada justo Introducción a la Inteligencia Artificial, y lo que hacemos aquí es que nos van adentrando un poco cómo es que funciona esta rama, ¿no? ¿Qué es el Machine Learning? ¿Qué son redes neuronales? ¿Cómo funcionan? Y muchas veces, aunque te expliquen, siempre necesitas una ayuda, ¿no? En el momento de programar, puede que te den un código y aunque te lo hayan explicado, se te puede olvidar. Entonces, con solo pegarle un poco a ese código y pedirle a una inteligencia que te ayude a explicar qué es lo que estás viendo, te lo dice tal cual, ¿no? Se están usando estas frases para hacer una función, para hacer lo siguiente, ¿no? Entonces es una forma de entender mucho los temas, y también en materias que son un poco más sociales, para estructuras de proyectos, algo similar a lo que pasaba con Pablo, ¿no? Tienes la idea, pero a veces no es tan tangible el escribirlo, entonces tú tienes tu descripción y la puedes poner aquí y te ayuda muchísimo esto de la redacción, de cómo ir acomodando tus ideas. Y en la parte de programación es lo mismo. A veces se te puede olvidar cómo era que definías una función, y con el simple hecho de tú preguntarle, oye, ¿cómo hacía esto? ¿Cómo podía hacer una función? Te lo da y te da ejemplos. Y no solo eso, sino que también te dan como en parte bibliografía, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros sepamos cómo la vamos a usar y que sea como un complemento. Entonces, así como yo lo hago, me gustaría que tú, Pablo, en tu maestría, pues nos digas, ¿no? ¿Cómo es que la has incorporado? Gracias, Nazli. Sí, yo en mi maestría les he contado un poco cómo la uso para redactar, pero ahora que mencionaban lo de las interconexiones y esto de los idiomas, también uso mucho el Google Translator, el traductor de Google, desde la aplicación de Google Images. Entonces, por ejemplo, hay libros enteros que he tenido fuentes, así una biografía en italiano, por ejemplo, de un pintor que estudio, pues todita me la eché fotografiándola, pasándola, copiando el texto, y de ahí iba el GPT, porque pues, las traducciones siempre tienen errorcillos, y ya lo que me entregaba el GPT ya era súper leíble, ¿no? De igual manera, por ejemplo, Google tiene este buscador de imágenes que es muy bueno. Tú cuando estudias historia del arte y ves un cuadro y eres bueno, pues sabes, ¿no?, quién lo hizo y tal. Pero hay muchas veces que se te va y no puedes depender de tu memoria visual tanto como de tus referentes, ¿no? Entonces ya lo mandas, copias captura de pantalla, lo mandas a Google y dices, ah, por supuesto, ya es una anunciación, ¿no? Es un óleo. Aunque no sea la que estás buscando, como mencionaban, te va cerrando esta red que se puede hacer eterna y se puede hacer infinita, ¿no? Te va simplificando todas las fuentes. Y bueno, ahora les quisiera pedir al público que sigan con nosotros, porque después de este corte vamos a hablar de cómo es que deseamos nosotros que la inteligencia generativa se use con más efectividad, y pues también de esto que nos preocupa, ¿no?
Pues nuestros invitados se mueven en comunidades que son plurales, que son diversas, y seguramente han observado diferentes reacciones hacia las inteligencias artificiales generativas en sus propios compañeros. Nos gustaría mucho saber cuáles han sido esas reacciones y un poco también conocer qué expectativas y qué riesgos o qué preocupaciones les han generado. Empezamos contigo, Nazli, por favor. Claro. Bueno, en esto de la inteligencia artificial, sin duda ha sido una gran herramienta para todos, tanto para Pablo, Shadani, Omar y para mí, porque te ayuda. O sea, las herramientas que nos das ahora sí que son inimaginables, pero una de las preocupaciones que al menos tengo yo es justo, ¿no? Esta parte de lo que hablamos, de evitar el plagio, de saberla utilizar, porque no siempre nos vamos a poder basar en usar inteligencia artificial, sino que simplemente sea como una ayuda, ¿no? Entonces, una de mis expectativas es que esto se siga, pues, actualizando, mejorando, y que, pues, nosotros como comunidad que lo utiliza, que aportemos, ¿no?, a ello, para que también se hagan unas buenas prácticas, de que todos la podamos complementar de acuerdo a nuestras ramas de especialización, y que esto sea, pues, más que nada una herramienta, pero sin duda nos está ayudando muchísimo, tanto para los diferentes niveles de estudio, y sin duda, pues, yo estoy muy emocionada de seguir utilizándola, de que me ayude en mi carrera, y sin duda, pues, es fascinante, ¿no?, poder seguir avanzando en mis conocimientos implementando esto. Entonces, así como lo hago yo, quisiera saber qué piensa un poco Pablo acerca de, pues, estas expectativas y temores que a lo mejor él pudiera haber tenido. Gracias, Nazli. Yo en mi área, bueno, en mi escuela, me tocó todo este boom ya en la maestría. No sé qué hubiera pensado la gente de la universidad, pero hay, como siempre, los que se preocupan y los que no. Personalmente, a mí me da mucha emoción, más que preocuparme. Yo creo que nos hace pensar incluso a nivel histórico qué significan las herramientas y qué significado siempre estas reducciones de complejidad, como fue la escritura, como fue la calculadora, ¿no? Como les mencionaba, como son cosas que ya ni notamos y vamos rapidísimo, ¿no? Si nos viera alguien de hace 100 años, diría qué rápido van esas personas, ¿no? Qué rápido llegan a sus puntos, qué poco memorizan, ¿no? Y pues a mí me emociona personalmente. He visto como todo, sobre todo me parece que las opiniones más extremas son las que menos están en contacto con esa tecnología. Los que creen que va a salvar el mundo o que va a arruinar el mundo son los que menos lo usan. Y los que conozco que ya han estado en contacto con él, más bien empiezan a ubicar esos pequeños puntos en los cuales nos ayuda. Y bueno, a mí el riesgo que me da es en las generaciones más jóvenes sobre su relación, pero eso tiene que ver más con la interfaz tecnológica en general. Y bueno, me imagino que Omar tiene otra perspectiva sobre esto y lo ve con otros ojos. Me gustaría saber qué piensa. Sí, ahorita que mencionabas esta parte de los que están más desconectados de la tecnología, todavía yo tengo compañeros en el doctorado que, pese a ser una cuestión multimodal, viven sí así como retirados de este borde de la tecnología. Entonces, siempre saltan estas palabras de plagio, desconexión, aislamiento, ¿no? O sea, el dejar de pensar. Pero ya cuando les acercas la herramienta, les enseñas cuál es el potencial que tienen algunas, ya veíamos herramientas que utilizaban inteligencia artificial para hacer estos análisis cualitativos. Entonces, ahora basta con que empieces a cargar tus archivos, tus documentos a ChatGPT y le empieces a preguntar, ¿no? Entonces, este diálogo que empiezas a tener con él para obtener estas preguntas que antes tendrías que ir a herramientas, por decirlo de alguna manera, más robotizadas para obtener información parecida, ¿no? Entonces, ese es como el acercamiento que estamos teniendo hoy en día, y poco a poco han ido perdiendo como este miedo a usarlo y lo han empezado a integrar, ¿no? Pero sí, los primeros meses fue bastante duro la crítica que había sobre estas herramientas. Y bueno, para adentrarnos más en este tema, ahora vamos a ver un video de una compañera de la maestría en ingeniería que nos va a contar cómo usa estas herramientas. En lo que mayormente he utilizado las herramientas de inteligencia artificial ha sido para el desarrollo de mi tesis, mi proyecto de investigación.
Gran parte de lo que he tenido que hacer ha sido explorar encuestas nacionales de energía y de gastos en la vivienda, y esto conlleva un gran análisis de datos con herramientas como Python o R. En mi caso, yo entré a la maestría sin conocimiento de estas herramientas y me ha ayudado muchísimo para optimizar mi flujo de trabajo, en el sentido de que puedo ingresar el código, me ayuda a detectar errores, le puedo pedir que me ayude a hacer cosas muy específicas y no tengo que recurrir a los blogs, a libros, por ejemplo, o a páginas de internet donde gastaba muchísimo más tiempo para corregir los errores del código. Es optimizado, como lo digo, muchísimo mi flujo de trabajo y me ha permitido avanzar muchísimo más rápido en mi proyecto de investigación, que es el objetivo final. Y a la vez me ha ayudado a tomar esta herramienta del análisis de datos, lo he podido hacer muchísimo más rápido y es una herramienta que sé que no nada más me va a funcionar para la maestría como tal, sino que son herramientas que se ven muy bien en el mercado laboral. Es impresionante el entusiasmo que generan estas herramientas. Vemos los ojos de Jessica brillar al saber que puede contar con ellas para agilizar el tratamiento de grandes volúmenes de datos. Sabemos que la voz de los estudiantes se escucha cada vez más en todos los ámbitos educativos, y cuestiones como antes se hacía, que en el campo, por ejemplo, del diseño curricular, en donde el estudiante simplemente era un consumidor de lo que expertos en diseño curricular y en el conocimiento disciplinario correspondiente hacían, ahora ya el estudiante es parte de ese diseño. Hablamos de los diseños curriculares participativos, y en ese sentido nos gustaría mucho entender, a través de la voz de nuestros invitados el día de hoy, cuáles son las expectativas que tienen, cómo les gustaría que estuviera incluida ya dentro del programa de estudios, dentro de las actividades, de los proyectos, de las actividades colaborativas que tienen que hacer en sus diferentes niveles educativos, ¿cómo les gustaría que participara la inteligencia artificial generativa? Y para empezar, me gustaría escuchar a nuestra representante de bachillerato, Shadani, por favor. Ah, muchas gracias. Pues a mí me gustaría que a los maestros se actualizaran y se prepararan y también experimentaran con la IA, y de igual forma que se nos enseñara cómo usar correctamente, responsablemente y éticamente este tipo de recursos para, pues, así poder tomar buenas decisiones que ayuden a México, que ayuden al mundo, sin que tengamos que estar, pues, haciendo algo que no sea ético. Ahí en tu carrera, Nazli, ¿cómo tú lo harías? Bueno, en mi carrera, como estoy estudiando ingeniería en energías renovables, afortunadamente hemos adoptado esto ya en un plan de estudio. En este semestre justo salió una de estas materias que te dice, utiliza la inteligencia artificial. Y en mi caso, en esta materia, pues tengo un proyecto, ¿no? ¿Cómo vas a usar tú esta herramienta para que la apliques en tu proyecto final? ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Mi objetivo es hacer un buen manejo del consumo eléctrico en las viviendas para así tener mayor eficiencia energética, mayor ahorro, ¿no? Porque bien, el cambio climático es una realidad que ahorita estamos viviendo y que ya es tangible a nuestros ojos, ¿no? Entonces, el poder usar estas herramientas para incluirlas en nuestra vida diaria, nosotros como ingenieros, en este ámbito, podemos usarlo como para diseño y planificación de lo que son las energías renovables, tener un sistema de control inteligente, ¿no? Estos dispositivos que tenemos hoy en día, de que como Alexa, la pantalla para ver televisión, escuchar música, estos mismos dispositivos nos pueden ayudar para automatizar, ¿no? En el caso de paneles solares o orientación para turbinas eólicas, y nos van a ayudar tanto como personas que nosotros estamos en este ámbito energético, y pues ahora sí que la inteligencia artificial nos puede ayudar de manera efectiva, porque se puede lograr una eficiencia operativa, también podemos tener una gestión más inteligente de lo que serían los recursos
y una integración más efectiva de lo que son las energías renovables en la red eléctrica. Entonces, eso me gustaría a mí adoptar, ¿no? Afortunadamente, en instituciones, cosas que ya lo estamos haciendo, sigue en progreso de cómo adoptar esta tecnología a lo que nosotros ya conocemos y que sea una herramienta de ayuda. Entonces, eso me ha ayudado a mí y yo espero que se siga implementando en mi carrera y no solo en la mía, ¿no? Sino que también contribuya al resto de las carreras en diferentes ámbitos, sean sociales, médicos, ingenierías o todas las ramas, porque sin duda es algo que viene y que va a tomar mucho auge, ¿no? En estos años. Entonces, implementarlo de la mejor manera, como es esta Shadani, hay que saber usarla. Tampoco es una herramienta en la que podamos confiar totalmente, porque pues tiene sus sesgos, ¿no? Pero con ayuda de estos avances es que lo vamos a poder hacer. Así que, en tu caso, Pablo, ¿cómo lo estás haciendo pues en tu maestría? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué tal? Pues, mira, a mí me parece que a nivel curricular, tarde que temprano se va a incorporar. Me parece lógico y que lo hagan primero en las áreas más cercanas a las matemáticas, a las ingenierías, pues porque son los que traen todo este conocimiento previo, ¿no? Ustedes saben, los fierros que están detrás de todo esto. Pero poco a poco va a ir entrando al área de las humanidades. Me parece que lo que vemos aquí es una automatización de procesos de cualitativos, que era algo que no existía anteriormente. Antes pensábamos automático, pues matemáticas, ¿no? Y ahorita podemos hacer una redacción automática, podemos hacer una descripción automática, un mapa mental automático, un índice automático, ¿no? Eso creo que tiene implicaciones fuertes en términos educativos, y lo que me preocupa a mí es que vaya a poner a la desigualdad en vez de hacer lo contrario, ¿no? Yo creo que estas herramientas, por ejemplo, no es como tal inteligencia artificial, pero funciona parecido todo lo que tiene Google de arte en la nube, en el internet, te permite a ti llegar a saber muchísimo, a interesarte y a adquirir conocimiento validado y bueno por tu propia cuenta, ¿no? El problema es cuántos porcentaje de jóvenes realmente van a entrar a ese sitio por cuenta propia, ¿no? Yo creo que pasa parecido con la inteligencia artificial. Te permite ser autodidacta como nunca en la historia lo habíamos podido ser, y sin embargo, me preocupa que la mayoría de la población lo vea como una salida fácil, ¿no? Como creo que es muy paradójico y como muy triste que el debate a veces se queda en esto del plagio, no el plagio, cómo voy a calificarlo, cuando la pregunta debería estar en otro lado, ¿no? ¿Cómo va a abonar esto a que todos los jóvenes que tengan un interés puedan lograrlo, ¿no? Al final, las instituciones educativas, por más loables que sean, no abonan a la igualdad tanto como a la desigualdad, porque entran unos y salen ellos, ¿no? De los que no entran, pues no van a salir y no van a tener el título, ¿no? No van a tener conocimiento, la aplicación, y van a poder ser esta mano de obra especializada. Entonces, creo que hay una gran oportunidad frente a nosotros con el internet y con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en términos de traducción y de lenguas, pues es un gran factor de desigualdad el saber inglés o no saber inglés, a pesar de que queremos que todos lo sepamos, ¿no? Y ni se diga tres idiomas, ¿no? La gente que viene con tres idiomas de la primaria, pues es gente que viene de un contexto de clase alta. Hoy en día, si sabes usar estas herramientas, pues ya no necesitas saber francés, italiano y alemán para llegar al concepto. Ahora no te puedes confiar de la traducción. Entonces, yo creo que a mí me daría mucho gusto que esta tecnología volviera el conocimiento más democrático adentro y afuera de las universidades. Y bueno, me imagino que ahora Omar nos va a contar un poco él cómo ve esta cuestión. Sí, gracias, Pablo. Pues mira, primero voy a ser un poco empático con los docentes que tenemos a cargo de nosotros en el doctorado. Yo los veo semestre a semestre sufrir con las revisiones que tienen que hacer de nuestros trabajos de investigación. Entonces, si nosotros ya estamos empezando a usar estas herramientas para agilizar el trabajo que estamos teniendo con los papers y con demás documentos, yo veo que una forma en cómo se puede empezar a integrar dentro de la institución es esta parte, ¿no? O sea, el docente pueda usarlas a favor para revisar todos nuestros trabajos de una forma más ágil y, de hecho, hasta identificar puntos de oportunidad que no podrían ser tan fácilmente detectables en la lectura cotidiana, y sobre todo cuando estás ya en el punto del burnout después de haber revisado cuatro trabajos la misma tarde, ¿no? Entonces, seguramente esta podría ser una área de oportunidad en donde se puede integrar la inteligencia artificial. Y ya en cuanto a las actividades del mismo programa, el llevar la investigación a un proceso o a un entorno más
internacional, ¿no? Más global, porque sí me toca ver algunos de los trabajos de mis compañeros que se quedan como en este entorno nacional latinoamericano, en donde todas esas referencias no pasan de ser artículos que se publicaron en español, ¿no? Entonces no salimos a revisar estos papers grandiosos que tienen trabajos que están haciendo en China, en Singapur, en estos países de primer mundo, no hay esa comparación, ¿no? Entonces, la forma de volver más enriquecedora la investigación, pues es compararse con estos países que están teniendo estas investigaciones fructíferas. Muy bien, Omar, muchas gracias. Pues caray, es fascinante escuchar a Omar, a Shadani, a Nazli y a Pablo. Pues, Lupita, ¿algunas conclusiones de todo esto que hemos escuchado? Bueno, yo creo que escuchar y palpar la cantidad de experiencias diversas que nos han compartido en este programa, pues nos entusiasma mucho y también nos pone como en una situación en la que nos estimula para seguir aprendiendo, para seguir explorando diferentes herramientas. Yo creo que como docentes es muy importante ir ampliando nuestras perspectivas. Si, por ejemplo, cada semana nos comprometiéramos en conocer a fondo una, bueno, o ni siquiera a fondo, pero probar, explorar una herramienta, seguramente las posibilidades de rediseñar nuestras actividades de aprendizaje y evaluación, la experiencia completa de aprendizaje que estamos tratando de generar para una vivencia enriquecida por parte de nuestros estudiantes, pues se verán muy superadas con relación a lo que hacíamos antes de que hubiera estas herramientas. Creo que tenemos también que escuchar mucho a nuestros alumnos, saber qué les entusiasma, qué les gusta, cómo quieren usarla en el desarrollo de sus proyectos, de sus trabajos, de sus productos. Y creo que también como estudiantes vale mucho la pena estar al tanto de lo que nuestros propios pares y nuestros maestros están haciendo con esta inteligencia artificial generativa. Creo que cada herramienta y cada experiencia es un punto de inspiración para tener aprendizajes más profundos, más sólidos, más significativos para nuestra vida. Me parece que también si no somos ni estudiantes ni docentes, también vale la pena abrir esta ventana y probar, aunque sea un poquito, de todo esto, de este universo que se nos está abriendo y que además, quiero decirles, es súper disfrutable. Entonces, seguro a todo mundo le va a encantar. Sí, es como, es que me imagino como tener un enorme buffet con todos los platillos imaginables para todos los gustos y del cual puedes disponer en cualquier momento del día. Como dijiste, tenemos que escucharnos entre todos, ¿no? Los estudiantes, escucharse entre ellos mismos, escuchar lo que pide la sociedad. Las instituciones al final del día están formadas por individuos, por personas, profesores, funcionarios, académicos, trabajadores de todo tipo, y el cuerpo estudiantil, ¿no? Y si no hay un diálogo maduro sobre las ventajas, desventajas, retos, tanto epistemológicos, filosóficos, cognitivos, afectivos, legales y normativos de todo esto, pues es difícil avanzar ahora sí que en equipo, ¿no? Porque al final del día todos estamos en el mismo equipo, todos queremos lo mismo. Los profesores queremos que los estudiantes aprendan y sean mejores, y los estudiantes quieren recibir la mejor enseñanza para poder lograr un aprendizaje significativo. Y existe siempre esta tensión entre la libertad de cátedra, por una parte, las necesidades y preferencias de los estudiantes y lo que marcan los planes de estudio. Entonces, una de las expectativas de nuestras instituciones es que los planes de estudio, el currículo que vivimos, esté más alineado con el currículo formal escrito que está puesto en los documentos, ¿no? Y esto implica un dinamismo al que estamos poco acostumbrados en instituciones educativas de todo tipo y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Esta
el enorme potencial que tiene la herramienta para impactar en todas las etapas de nuestra vida, en todas nuestras actividades, es fascinante. Ya comentaron todos ustedes todas las maneras como lo están utilizando. Y dentro de poco vamos a estar viendo lo que hacemos ahorita en educación, como ahorita vemos el uso, por ejemplo, de la guía Roji para moverse en la Ciudad de México, o la sección amarilla. No sé si Nazli y Shadani hayan conocido una cosa que se llama sección amarilla, que los que tenemos más edad utilizábamos antes y que era parte indispensable de nuestras vidas. En fin, el reto es enorme. Requerimos apoyo institucional y requerimos colaboración entre todos. Pues les agradezco mucho su participación y estaremos viéndonos en la siguiente tertulia, donde vamos a platicar sobre la investigación y sus implicaciones sobre inteligencia artificial generativa. Muchas gracias por todo.